Esta obra del compositor John Barnes surge durante su residencia en Gresboro. La escribió en 1960 y originalmente la llamó Nocturne and Dance. Esta obra se convirtió en su primer trabajo publicado para banda y es aclamada por su riqueza de sentido rítmica y melódica. La obra consta de dos secciones, altamente contrastadas, tanto en longitud como en naturaleza. El tema del encantamiento que da inicio a la obra es presentado con el registro más bajo de las flautas, apoyado por un coro de clarinetes, y es en esta sección que se presenta la mayor parte del material melódico de la pieza. Desde el inicio al primer minuto podemos ver cómo esta sección comienza con la nota re, de la cual se va desarrollando el canto que va rodeando y regresando constantemente a la misma nota. Esta sección está llena de misterio y expectativa, inestable y sin tonalidad. El nivel dinámico general permanece suave, silencioso y esperando, hasta el fortísimo que lleva el encantamiento a su final. Barnes utiliza elementos de bitonalidad a lo largo de la sección de apertura para crear un ambiente de sonido eliminado de sí mismo. Y esto continúa a medida de que los elementos del baile comienzan a fusionarse. Sobre un acorde bitonal de mi bemol mayor sobre un pedal de la que sostienen los metales, los clarinetes y los fagotes, los diferentes instrumentos de percusión que incorpora Barnes entran uno por uno, estableciendo el marco rítmico de la danza por venir. Al mismo tiempo, se vuelve la sección de percusión la protagonista. Seguidamente, un latigazo desencadena la aparición de la sección de metales, lo que sugiere que este no es un baile feliz y divertido, conduciendo a una sección sincopada, rápida y emocionante, dando inicio así al tema de la danza, con acentos asimétricos que dan la sensación de una métrica 9x8 más 7x8, siempre dentro de una métrica de 4 cuartos. Continúa demostrando los dos primeros compases del baile tal como están escritos, en 4 cuartos, luego los vuelve a escribir como si hubieran los acentos, 3 cuartos, 3 octavos, 2 cuartos, 3 octavos. Debido a que no existe una notación musical que indique un no acento, puede ser necesario advertir a los músicos que no pongan ninguna pulsación métrica en el primer y tercer pulso de las medidas sincopadas del baile. Acentuar esos ritmos de la manera acostumbrada destruirá el efecto deseado. Es interesante escuchar en esta obra cómo todos los elementos se van uniendo, y al analizar cada parte nos damos cuenta de dónde viene cada motivo y cómo este va pasando por los diferentes instrumentos. La pieza adquiere fuerza a medida que todo el conjunto se une para una conclusión dramática y emocional. Es una obra única en la variedad de instrumentos de percusión que utiliza. Además, esta pieza tiene una textura densa que empieza con un patrón rítmico simple al que se le añade ideas complementarias encima. Presenta un rango amplio de tempos, empezando con una introducción lenta y rápidamente continuando con un final más rápido.